Bienvenidos a la carrera de las 3:30 de Ciudad Progreso. Y arrancan. Luigi en el Destructosaurio toma la delantera, seguido por Ed en el Darwinista, con Diz a bordo de Asolado por un Meteoro en tercer lugar. Cuando entran en la recta jurásica, Luigi está a la cabeza, seguido por Ed y Diz. En los 1200 metros, Luigi tiene una ligera ventaja sobre Ed, seguido por Diz con un tiempo de 43 cuartos. Cuando llegan a la mitad del recorrido, Ed se adelanta. Van cabeza a cabeza, Luigi, Ed y muy cerca Diz. Curva prehistórica, primero Ed, seguido por Luigi y Diz. En la recta final cualquiera puede ganar. Ed, Luigi y Diz. ¿Qué es esto? Diz a bordo de nada llega desafiando al líder. Y allí vienen Luigi, Ed, Diz. Ed, Diz, Luigi. Y gana Diz por una nariz. ¿Dónde saliste, amiga? Entré en tu juego de carreras Omnirex y lo modifiqué. Un poco. ¡Oh, genial! ¡Día de paquetes! ¡Día de paquetes! ¡Sí! ¡Miren, carta de mi padre! ¡Wow! ¡Miren! ¡Mi hermana tejió esto! Bocetos de la edición limitada de Criodroide. ¡Ah! ¡Y el inyector de plasma de mi madre! ¿Tu mamá te envía piezas por correo? ¡Esperé esto toda mi vida! Es el primer motor de aerodeslizador en el que trabajó mi madre. Lo usó durante toda la escuela. Dijo que traía buena suerte y que un día sería mío. ¿Y tú no recibiste correo? ¿Día de paquetes? No lo sabía. Nunca recibo nada igualmente. ¿Qué es eso? Para ti. Trae buena suerte. Pero es de tu familia. Es tuyo. Y yo quiero dártelo. Viene de alguien de tu familia. ¿Mi familia? Oh. ¿Seguro? ¡Bien! Gracias. Pero solo porque quieres que lo tenga. Hola, chicos. Tengo una tarea fácil. ¿Quién se ofrece? ¡Nosotros! Fizz, no me parece. ¡Vamos! Compraremos pizza en el camino. ¡Y la toma ganadora! ¡No hay tomas en la carrera Omnirex! ¡Activar poder! Crouch, ¿terminaste? Sí, señor Bedlam. Excelente. Muéstrame cómo funciona. ¿Acaso usted quiere probarlo? Soy un hombre ocupado. ¡No me hagas perder tiempo! Oh, sí, señor. Colóquese esto en la nuca. Ahora voy a entrar en el programa. Y 3, 2, 1. Señor Bedlam, quiero presentarle a mi novia, Crumbelina. Crouch, esto es fantástico. Tu mejor trabajo. Ahora quiero salir de aquí. No podemos dejarlo salir. ¿Por qué no? Primero debe decir, por favor. ¡Crouch! Levántate de esa silla y activa los clones. Una noche tranquila en Ciudad Progreso. No hay mucho alboroto en las calles. El dojo está en una tarea de rutina. Esperemos que siga así. Queda una porción. Paso. Entonces, ¿vas a moverte o qué? Esto tiene inteligencia artificial. Y además, mal genio. Bien, disculpa por estar programado. ¿Qué es eso? Es un sistema de alarma.
Contiene Crisis 3, un agente solidificante molecular. Debemos tener cuidado. Y me aseguraré de que así sea. No quiero que explote todo. ¡Ey! ¡Cuidado en las curvas! ¡Más despacio! Vamos despacio. Amigo, Hojalata, necesitas calmarte. ¡Ja! ¡Atrás, cabeza de llama! ¿Una chispa me dice que me calme? Claro, repite eso, cara de Hojalata. Basta, los reprogramo a los dos. Dime, Fizz, ¿cómo es tu familia? Nada especial. Mi madre es ingeniera y mi padre es vulcanólogo. ¿Qué es un vulcanólogo? Estudia volcanes. La ciencia está en mi árbol genealógico. ¿Vivías en un árbol? No, en una casa. Así que hay un árbol en tu casa. No, Ed. ¡Rápido, Ed! ADN se acerca. ¡Vamos, amigo! ¡ADN nos persigue! ¡Ah, fallaron! ¡Es una trampa! ¿Qué es esto? Es como una mancha de aceite. ¡La hojalata! ¡Cuidado! Fizz, ¿estás bien? ¿Por qué todo se volvió blanco? ¿Fizz? ¡Oh, no! El Crisis 3 está vinculado con la estructura celular de Fizz. Es la etapa de endurecimiento. ¿Y entonces? Si no podemos neutralizar o revertir el proceso, muy, muy pronto, será permanente. Esto es un mal mono. Pero puedes solucionarlo, ¿no? No, Ed, no puedo. Intenté todo. No te rindas, Old School. Pero tiene que haber algo más. ¡Necesita vitaminas! ¡Tú sabes! ¡Tiene que haber algo! Muy bien, chicos, silencio. Escuchen, estuve pensando y hay una sola persona que puede hacerlo. ¡Bedlam! ¡Vamos por él! Es un mal momento. ¡Mal momento para ti, Bedlam! Basta, yo lo invité. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Vino a cenar? Bien, tendré que limpiar y poner la mesa y... ¡Ah! ¿Dónde puse esos tenedores finos? No lo entiendo. No tengo alternativa. Crisis 3 fue creado por Bedlam. Es la única opción para salvar a Fizz. Yo revertiré el Crisis 3 con una condición. Ed viene conmigo. ¡Ed, no! Esa no es una opción. No puedes pedir eso. Sí, y lo haré. Si tú quieres el antídoto, de otro modo, el dojo tendrá un mensajero menos. Para siempre. ¡Sí! Ed, no. Por Fizz. Excelente.